y la diócesis de Ávila acogió la peregrinación de los obispos españoles que quisieron rendir homenaje a Santa Teresa de Jesús en su quinto centenario con motivo de la clausura de la Asamblea Plenaria que se celebró la pasada semana en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Los 78 obispos españoles llegaban en peregrinación a Ávila por el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. En homenaje a la santa, clausuraban en su ciudad natal la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. La imagen de Cristo quedó como esculpida en el alma de Teresa. Este estremecimiento de todo su ser fue para Santa Teresa como una conversión. La fundadora de las Carmelitas Descalzas es una de las grandes maestras de la vida espiritual en la historia de la Iglesia. Ella es una gran mujer, es la primera mujer doctora de la Iglesia, es un ejemplo cabal de la grandeza del ser humano, con esa dimensión profunda, literaria, de gran maestra del espíritu, y sobre todo es una mujer de Dios. Esta peregrinación pretendía acercar a los obispos a los lugares teresianos. En la Eucaristía, Ricardo Blázquez aludía a la importancia de no sentir vacío en uno mismo al caer en la monotonía diaria. Es penoso arrastrar la vida diaria sin fuerza y sin una fuente interior que nos refresque, nos purifique, nos fortalezca, nos haga fecundos. Teresa pudo enseñarnos el deseo apasionado del encuentro con el Señor, porque experimentó el vacío de su ausencia. Después de varios días de asamblea, Blázquez ha confiado el trabajo de toda la semana a la santa que nació hace 500 años.